es un poema de taller en el que nos dieron una foto en el que había un hombre en un ascensor y otro besándole los zapatos. Entonces, pues esa imagen me hizo, me dio el chispazo, pues de pensar en este poema, en los escrúpulos que se venden tan, tan baratos y en que cuando las personas, incluso algunas que parecen honradas, cuando llegan al poder y se empiezan a enganchar en favores, en ahora yo te hago esto, pero después cuando tú estés me devuelves, ya llega un momento en que esos dedos invisibles aprietan tanto su cuello que no tienen libertad de maniobra y ya no pueden hacer nada de lo que se habían propuesto hacer, porque se vendieron.